Vamos a ver cómo es el reino del revés. Vamos, tan, tan, tan. Hola, mis amores, ¿cómo están? Chiquillos, ¿qué creen que? Ay, no. Ando bien atacada. Ando bien atacada, extasiada, emocionada. Porque todo puede pasar. ¿Qué creen que el día de hoy vamos a mostrar? Un truco y una matraca. Dos, tres trucos. A ver. Fui a comprar. ¿Qué creen que fui a comprar este? Para empezar, muy buenas tardes, muy buenos días. La mera verdad, les quiero desear un feliz Día del Niño a todos esos niños culinetes, a todos los reyes del hogar. Ahorita. Ay, se me miró muy negra. Déjenme limpiar la cámara. Ya me veo bonita. A ver. Ay, como que me veo muy fea, ¿no? Que esto está. A ver, pues está bien oscuro. A ver. Dejen buscar mi mejor ángulo porque como que. A ver. Ah, no, es que sí me veo media truquera. ¿Qué creen, mis amores? Que el día de hoy es 30 de abril. 30 de abril. Y te voy a decir por qué. El día de hoy se festeja el día del niño, el día de la niña, el día de Asifo. Pero yo tengo una pregunta para todos ustedes. Yo tengo una pregunta, pues muy jotera, ¿verdad? Muy Asifo. Y te voy a decir, espero y no se ofendan, ¿eh? Porque la gente de repente se ofende de todo. Ay, espérame. No, es que está haciendo aire. Bueno, me aventaron la puerta. Y espero que no se ofendan lo que les voy a decir. Pero también quiero que feliciten a todos esos niños de la calle, a todos esos niños sin hogar, a todos esos niños que son maltratados, violentados. A todos esos también hay que felicitarlos. No, 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 no nada más a nuestros hijos. Y te voy a decir por qué. La mera verdad, hay un tema bien importante. ¿A poco no les ha pasado a ustedes que de repente están ahí en el festejo y llegan algunos niños? Miren, te lo voy a decir así al chile, la mera neta. Yo no tengo pelos en el escándalo. Te lo voy a decir. Y este consejo es para todas las señoras que hacen kermés. Ay, es que se me cayó, ¿verdad? Este consejo es para todas las señoras para todas esas personas que hacen kermeses en sus cuadras, allá en su colonia pobre. Cuando hagas tú una kermés y tú la hagas para los niños, no seas culinete, no seas ojete. ¡Ay! Se cayó el teléfono. No seas culinete, no seas egoísta e invítale a todos los niños. Eres una persona doble moral. Te voy a decir por qué. Porque dices, ay, ay, felicidades a todos los niños del mundo mundial. A todos, felicidades. Ay, mi niño, felicidades. ¿Acaso eres hipócrita? ¿Acaso eres muy mala persona? Y te voy a decir, ¿a poco no les ha pasado que de repente hay una kermés por tu cuadra? Y te dice la vieja cotorra que tienes de vecina. A estos niños no les des porque no cooperaron. ¿A poco no te han pasado? Nada más voy a hacer tres huevos porque después me da bien alto colesterol y. Ay, no. ¿A poco no te ha pasado que esas vecinas mala onda, que de repente tú llevas a tus niños y no le dan un regalo porque no cooperaste? La mera neta. ¿A poco no te han dicho las vecinas? Si no cooperan, no les damos. No, hombre, mija, métete tus dulces por el cumbias. Yo les voy a regalar y no les voy a decir que si ya cooperaron. A mí me da mucho coraje todo ese tipo de cosas y te voy a decir por qué. Porque al final del día, tú dices que los niños son primero y jamás. Primero le das a tus parientes y luego a tus asifos. ¿A poco no? En lo que hace. Dice Pati Pérez Pacheco,
Feliz Día del Niño también para ti, Gali. Muchas gracias, Reina Arenas. ¿Cómo estás? Dice Lupita Reyes. Muy cierto, Gali. Existen algunas personas que no dan porque no cooperan. Exactamente. A mí me ha pasado muchas veces, miren. Y no me importa que me critiquen, ¿eh? A mí me vale 2-3 hectáreas de chicle mambo. A mí, pues yo no tengo hijos, ¿verdad? Yo no tengo asifo. Y de todos modos yo coopero, yo pongo mi puesto para regalar. Ahorita no sé qué voy a regalar, pero pues vamos a hacer algo ahorita. Al ratito. Quería hacer pozole para darle a los niños, pero no. A mí la verdad no. Y aparte, y yo no tengo hijos, pero de todos modos ando ahí en el cotorreo, ando en el 2-3 trucos. Y saben una cosa bien importante, que todavía se atreven a decirme, ay, ¿para qué les daba, Galilea? Si cooperó su mamá. Y yo le digo, sé que le valga verga, pinche vieja, yo cooperé porque yo tengo ganas de cooperar. Ahora te voy a decir otra cosa. Eres bien hipócrita y te voy a decir por qué. Porque después de que pasa el Día del Niño, ¿cómo lo golpeas? ¿Cómo lo violentas? ¿Cómo lo mandas a la escuela sin desayuno? ¿Cómo los mandas a la escuela todos mugrosos? ¿Cómo los mandas a la escuela todos despeinados? ¿Cómo no les compras zapatos para la escuela? Ah, pero tú sí te echas tu cheve. Uy, tú sí te echas tu cheve. ¿A poco no? Y tú prefieres estar en el Facebook, en el YouTube, viendo a la chicle mamo, en vez de que te pongas a estudiar con tus hijos. La mera, mera caguamera. Ay, no. Y no es de que yo tenga coraje, porque cuando yo era niña, cuando era niño, cuando estaba pequeñuela, pues no daban regalos así, tú, a mí no me daban regalos, tú. Y en la escuela me daban puro chorizo porque, pues no cooperaba. Ay, cállate, mamo, por favor. ¿A poco no les pasa, la neta, díganme? ¿A poco de repente estás en tu colonia pobre y luego de repente dices, bueno, vamos a cooperarle a los niños y todos tres trucos? Pero entra la tía, ay, mijo, tráeme. Ven y dile que es para tu abuelita. Ven y dile que es para tu mamá. Ven y dile que es para tu hermanito que todavía no nace. Dice, saludos, chica hermosa. Muchas gracias, Rosana Pesté. ¿A poco no les pasa? Búfenme. Digan. No me importa que me bufen. Ay, mi teléfono ni cargó, tú. A ver, aguanten un poquito porque creo que mi teléfono no cargó. Mi teléfono de los comentarios. No me vayan a empezar a que, ay, mambo. Ay, no. Ya la última vez, ¿por qué? ¿Por qué tienes 2 teléfonos? No, este me lo regalaron el día de mi cumpleaños. Y me lo regalaron unas personitas que me estiman mucho, ¿verdad? Entonces sigamos con el té. ¿A poco no te ha pasado eso? Y no nada más en las posadas. Digo, en el Día del Niño. También cuando son las posadas, que no te dejan entrar, que porque no cooperas. No, hombre, hijo. A ver si cuando te mueres te llevas caca en la rosca. A ver si cuando te mueres te llevas todo lo que has, hijo. Porque no debemos de ser egoístas. Dice Lupita Ramírez Hernández. Hola, Carlos Salas, güey. Luego me pasas tu dirección para platicar. Claro que sí, Carlitos Salas, para platicar. Y no vayas a venir aquí a quererme darme mis besos, ¿eh? Porque yo soy casada. Soy casada y no quiero... No te creas, Carlitos. La verdad, tú eres mi amiguito buena onda. Tú y tu familia. Ya te había comentado yo en el otro en vivo que ustedes son unos amiguitos de toda la vida. Entonces, chiquillos de caramelo, al final del día, si vas a regalar algo, regálalo con el corazón en la mano. Si vas a regalar algo, regálalo bien. Si vas a regalar algo, no andes de envidioso, no andes diciendo, ¡ay, pues yo puse más! ¡Ay, yo puse menos! ¡Ay, viene mi vecino! A ver, déjame lo veo. ¡Ay, sí lo vi! Lástima que soy casada. Si no, ¡uy, chuletona! Yo respeto tu matrimonio. ¡Ay, cállate, Carlitos, por favor! Yo sé, Carlitos, tú eres mi amiguito buena onda. Tú, el piña, el memo, mi amiga la Pony. Por todos, ahí en San Juan Bosco, la mera neta, yo ya les he comentado que yo en San Juan Bosco, pues, todo el mundo me conoce ahí en San Juan Bosco. Ahora que ya hago videos, pues,
pues ya me conoce más gente, ¿verdad? Ahora que ya tengo mi página de Facebook, que no soy famosa. Porque no lo quiero ser, ¿eh? Yo ya era famosa. Yo antes de salir en los videos ya era famosa por... Cuando andaba en San Juan Bisco. ¡Uy, chuletona! Ay, no, me están llegando como 100,000... 100,000 trucos y matracas. Entonces te digo que... Que cuando, si, en este día del niño, ponte a reflexionar. No, no te pongas a felicitar a tu hijo. No, no lo felicites. No te pongas a decirle que es el mejor hijo del mundo porque no lo vas a saber. No te pongas a decir, mi hijo es el mejor de todos. Nunca hay que decir eso porque no sabes. La vida da muchas vueltas. Fíjate, en días pasados yo estaba platicando con una amiguita y me decía, yo hubiese preferido mejor que mis hijos estuvieran chicos que ahora de grandes. Y yo digo, sí, es cierto, porque mira, yo hace muchos años, cuando yo estaba morrita reggaetonera con mi ambiera, poquito, la mera comestible, porque yo tenía cuerpo comestible. Entonces, yo decía, ay, no, los muchachos son bien buena onda, ay. No, van creciendo y van agarrando mañas. Mañas en todos los aspectos, ¿eh? No. Mañas en el vicio, mañas en el cigarro, el alcohol, las drogas. Hurtan y roban. Entonces debes de educar desde un principio a tu hijo. Edúcalo. Yo lo digo porque yo no tengo hijos, ¿verdad? Por eso. Y el que tengo también me salió bien marihuana el cabrón. También la verdad, me salió bien marihuano. Esto me pasa por andar descamada. Yo, bueno, no me escamaba, es un decir. Pero eso nos pasa a veces por andar descamados, de decir, ay, mi hijo no es marihuanchis. Ay, mi hija no anda de loca. Jamás, mi hija. Pero muy buena para criticar a tu tía. Muy buena para criticar a tu sobrina. Muy buena para criticar a todos, pero no a ti. Ay, se me olvidó poner el agua para el café. Bueno, esa la pongo acá en el horno de microondas. El agua para el café lo vamos a poner acá en el horno de microondas. Y dos, tres trucos. Porque yo tengo mi microondas, ¿eh? Aquí está. Vamos a poner medio litro de agua. De la llave, porque la llave, el agua, y no me importa que me critiquen, el agua de la llave es muy saludable. La vamos a poner por aquí, vamos a poner por allá. Dice Carlos, dice Ana, qué bien que le des a los niños. Aún no cooperen, ellos no tienen la culpa de que tengan papás que no les pongan atención, exactamente. Dice Charlotte Salas, ay, en este día que regalen sonrisas, hay que ser humildes, mi Gary, chiste. Es decir, exactamente, claro, por su pollo. Y luego vinieron los de Megacable, y miren, me dejaron aquí la pinche fibra óptica. No me arreglaron nada. Miren, aquí me dejaron el pinche aparato viejo, los de Megacable, hijos de Cepita y Midri. Aquí está, mira. Ah, no, ni pedo. La mera. Ya tengo mi cama. Ya vieron mi intimidad de mi recámara. Antes yo dormía en un tapete y ahora duermo en el suelo. Como una mujer. Me van a criticar porque es la 1:00 p.m. y yo me voy a tomar un café. Pero te voy a decir por qué. A la hora del café no importa el horario, lo que importa es que te tomes tu café todas las mañanas. Debo entender que no me volveré a ver, debo entender que yo soy un ajochi, y el chacal yo le tengo yo que pagar. Tú te fuiste con los valentes no te querían. Eso, mamona, aquí está mi café. Mi salsa de chapulín. Como no me hacen las quesadillas, me voy a la verdad ahorita me da vida tarde, ¿saben por qué? Porque yo muy de caché, y mira,
Hasta salsa de chapulín voy a comer, ¿eh? Ni en las mejores familias andan comiendo salsa de chapulín. Chuletona, conmigo no, conmigo no. Serio, mira, aquí está, te la voy a enseñar. Mira, ¿qué dice ahí? Aquí, no, así. Es una salsa macha con chapulines, riquísima, por cierto, íntima de años. A ver, una, dos. Ay, no, mamá, no mames la comida. Que estas pinches cucharitas están como mis pinches nalgas. Bien chiquitas, amiga. Yo quiero una boquetona, Jochi. Una pinche cuchara boquetona. Ay, papacito, me enamoré. Y como te digo, entonces, cuando tú vayas a hacer el festival del Día del Niño, no discrimines a nadie, es en serio. No discriminen, y yo lo digo por experiencia, porque si ustedes van a regalar una sonrisa, regálenla completa. Mira, te voy a explicar. Aquí hay muchos niños, aquí en Brisas del Campestre, mucha gente nos critica, mucha gente nos bufa, pero saben al final del día que es la peor colonia de León. Pero es una colonia muy bonita. Y déjame que te diga que aquí hay mucha pobreza también en Brisas del Campestre. A veces piensan... Bueno, un vecino dijo la otra vez una frase bien cierta. Es que ustedes piensan que aunque yo me vea bien arreglada, aunque yo me vea bien así... ¿No? Ya me robaron mis trapos de la cocina, tú. Ya me los salió. Pero todos necesitamos, mis amores, entonces... Aquí en Brisas del Campestre sí hay pobreza, no te voy a decir que no, miren. Ay, no, pinche salsa está bien perra. Mira, un chapulín, a ver si no me salta. Mira, salsita de chapulín. Esta salsita cuesta carísima, por eso no le voy a poner poquito. Carísima cuesta. Esta me la trajeron de Europa. Chuletona. Tipiti medre. Dice la Chuya Durán, ¿no te cansas, mana? Oye, dice, ¿no te cansas, mana? Tú todo que ver. Ay, no, yo no me canso, Chuya. Que se cansen las feas. Las feas que se cansen. La mera, mera, que bueno. Entonces te decía que cuando tú hagas una kermés, no le eches pedos a los niños. Ay, ese no le des, que no cooperó. Ese es de la otra cuadra. Porque cuando tú no sabes el daño que le puedes hacer a un niño. Dame al papajito. Hola, ¿cómo estás, Borja? ¿Cómo estás, mi amor? Fíjate. Aquí los niños de la cuadra andan esperando su regalo del Día del Niño, su kermés. Andan esperando todo el truco para que llegue la viejita cotorrita esa de que... ¡No le des! ¡Eres de la otra cuadra! Ya le dije, venga, si les digo, venga, yo te les voy a dar tus regalos. Pues, ¿cuándo vienes a almorzar a mi casa, princesa? ¿Acabo de Brisas? Ay, para darte un taco de salsa de chapulín, la verdad. A mucha gente no le gustan las salsas de chapulines, pero a mí sí. De jumiles también. Dice Reina Arenas, ya lo saludé, mi amor. El lunes te voy a invitar. Mándame mensajito. Ahí estás, Chuya, ya te vi, Jota. Vengan mañana a la gran kermés aquí en Brisas del Campestre, arriba de la media luna, para arribita. Va a haber una kermés que organizó el presidente de Colonos. Mañana, primero de mayo, va a haber hasta alberca.
A todos los de Brisas, vengan. Ahí, el 1 de mayo, arribita de la media luna, se va a hacer la kermés de la colonia, para que vengan. No requieren invitación. Yaremi López. Hola, Yaremi, ¿cómo estás, mi amor? Ya tenía bien atambre. Fíjate que a veces la gente se las da de muy pipiris nice. Y es la más pioja. Bien, muy bien, Yaremi, ¿cómo estás, mi reina? Mándame un cállate. ¡Cállate! Oh, yo te lo dije de bien. Muchas gracias, mi amor. El día de hoy me van a venir a visitar mis amores, mis chiquillas. Una persona bien importante del medio artístico va a venir a mi casa hoy. Nada más que no voy a grabar porque vienen en plan de comerse el pozolito. Vamos a comer pozole. Bueno, miren, al final del día ya me desvié del tema. A todas las que me están viendo, pasen el mensaje. Que hoy es el día del niño, sí, pero es diario el día del niño. A los niños no se les violenta, no se les pega. Edúcalos desde niños. A los niños hay que darles consejos desde que están chicos. Cuando vas al supermercado y se te emberrincha, no le pegues, levántalo y dale un castigo. Te voy a dar los 3 castigos que pueden servirle a tus hijos. Carmen Maldonado, mi amor, ¿cómo estás? Ya llamar. Hola, Mambo, ¿qué es? Ay, a ver, es que no veo. Ah, son muy pipiris nice. Ah, pues gente de caché. Y cuando la gente es pioja como yo, que no tenemos ni que caernos muertos. Así son frases mexicanas, la verdad. Muy de caché. Te voy a dar los 3 consejos de cómo puedes educar a tus hijos. Ahí te va el primero. No cómo educar, cómo castigar a tus hijos. Ahí te va. El primer consejo es, castígale la televisión una semana. No lo dejes ver una semana televisión. Y verás que te va a ir por el camino del bien. Castigo número 2. No lo dejes jugar videojuegos durante 15 días. Bueno, van a ser más castigos. Castigo número 3, castiga el celular que le compraste, porque como a ti no tuviste un celular de niña o de niño, pues le vas a comprar un celular iPhone a tu hijo. Castígaselo. Por comprar el celular, por eso son bien berrinchudos. Castigo número 4, si a tu hijo le gusta el fútbol, no lo dejes ir a que se vaya los domingos al fútbol. Castigo número 5. No lo dejes salir ni asomar la nariz de la calle. Pero no lo castigues castigan una semana, 15 días, no nada más 2 horas. Y luego te con, ¡ay, mi amor! ¡Oh, vete a jugar con tus amiguitos! No. Dice Eloísa Escobar. Saludos hasta Cuernavaca, Morelos, hasta la familia Escobar de Eloísa, mi amor, íntima de años y de cumpleaños. Te mando un saludo, mi reina. A ver que ya ando allá por Cuernavaca, porque me lleves al lago de Cuernavaca.
O la playa, creo que Cuernavaca tiene playa, ¿no? Bueno. Si me llevas a la playa, yo, bueno, creo yo que en Cuernavaca hay playa. Hay puerto. Creo que es el puerto de Cuernavaca, no sé, pero quiero pensar. Para que me subas a un barco. A ver. Dicen que en Cuernavaca hay un muelle. Y es el muelle de San Blas, creo. De San... Ay, no, la voy a cagar. Pero a ver cuándo me invitan. Entonces les digo que castillen a sus hijos cuando hagan berrinche, castíllenlo. Tu hijo te lo va a agradecer toda la vida. Hay una reflexión que se llama la mamá más mala del mundo. Muchas gracias, Carmen Maldonado, mi amor. Vayan y vean esa reflexión y escúchenla. Véanla porque sale un video. Y escúchenla, que se llama la mamá más mala del mundo. Y van a entender muchas cosas. A veces la gente dice de mí, pinche mambo. Como tú nunca te vas a hacer mamá, ni papá. Pues por eso te lo digo. Porque yo veo la vida, yo veo la vida diferente como se comportan los escuincles. O como que te comportas tú como mamá. Pero también yo sé que tengo que tener corazón de papá o de mamá, pues, para entenderlas, ¿verdad? Entonces, en este día del niño no felicites a tus hijos, mejor darles un abrazo, mejor darles un beso y dile cuánto los quieres. Ah, ya ven que sí es mar allá en Morelos. Ya ven que sí tienen una playa. A ver que ya me doy una vuelta para allá, Eloisa. A ver qué día, y nomás déjame astifo. Como hoy es día del niño, pues estoy hablando de los niños groseros y de los niños buena onda, ¿verdad? Porque fíjense que hay muchos niños que se hacen mitómanos desde niños. Desde muy jovencitos se hacen mitómanos. Un saludo hasta San Antonio, Texas, a mi amiguita Isabel Gutiérrez. Mi amor, ya te vi aquí. Entonces, desde muy niños se hacen mitómanos, se hacen, mentirosos, se hacen cleptómanos, y la mera verdad, olvídate. Ayer yo escuchaba una conversación de una personita que le dijo a su hijo, el muchacho le dijo, la señora le dijo, ¿de dónde traes dinero? Y el jovencito le dijo, ay mamá, pues si yo gané, ¿dónde lo ganaste? No, pues es que lo gané en las maquinitas. ¿En cuáles maquinitas? Y la señora lo empezó a cuestionar. Luego le dice, bueno, mamá, pues en la escuela. A ver, recabrón, mañana voy a ir. No, el lunes después, corrigió. El lunes voy a ir a la escuela a ver de dónde está sacando dinero. Y yo me quedé fría porque dije, sí, es cierto. Porque a veces tú como mamá alcahueta, ves que tu hijo trae un cuaderno nuevo. ¡Ay, es que me lo regaló el compañero! Trae una camisa nueva. ¡Ay, es que me la prestaron! ¡Ay, es que esto! Pero en realidad tú debes de investigar de dónde proceden las cosas, porque tú no sabes si es verdad o es mentira. Está bien rico mi café. Y te voy a decir por qué. Porque desde muy niños empezamos a traer cosas a la casa y mi mamá no me dice nada. Acabo, mi jefa ni se da cuenta. Y luego ya entramos a la secundaria y empezamos a traer cosas más grandes y no sabemos de qué procedencia es. No sabemos si es robado, si me lo dio el maestro de física por tocarme o por besarme con el sugar daddy o con la mommy daddy o con la hochi daddy. Dario, no sé cómo se pronuncia, pero eso. Entonces no sabemos de dónde proceden las cosas. Ah, pero tú sí, tú sí estás en tu casa bien concha y no revisas a tus hijos.
debes de revisarlos, debes de decirles, de, más en estos tiempos de escándalo, les debes revisarlos. A ver, mija, deja, voy y te llevo a la escuela, deja, te traigo. A veces decían las personas, es que tus amigos no influyen, las amistades influyen mucho. Adrián San, provechito, muchas gracias, mi amor. Estoy almorzando y cenando. Entonces, ¿deberías tú de tomar cartas en el asunto? Bueno, y te voy a decir algo, ¿eh? No se lo tomen personal. Yo nada más estoy opinando, ¿verdad? Estoy joteando aquí, platicando, amenizándola al día. Fíjate. A mí en lo personal, dice que ve a Sanky Caleo. Dice, no, no inventes, mambo. No, 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 no estoy inventando nada. Son verdades. A ver, yo te hago una pregunta a ti. Si uno de tus hijos que va a la secundaria lleva un teléfono nuevo a tu domicilio y tú no le has dado para ese teléfono, te pregunto a ti, ¿quién se lo regaló? Te volteó la cara de la moneda. A una de tus hijas trae ese iPhone nuevo, un iPhone 18, 19, no sé qué, un iPhone 19 creo que ya hay, un iPhone 19, llega tu hija, ella, se te está perdiendo 3, 4 horas después de del trabajo, después de la escuela, y llega con su iPhone, ¿tú a qué le llamas a eso? Yo la voy a reprimir, le voy a decir, no, aquí, ¿quién te lo dije de tipiti midri? Inche pirri kiriri. ¿Por qué? Porque empiezan con sus malas mañas. Negrito, leemos un saludo hasta allá, hasta Iztapalacra. Dice, no creo que lo haya robado. No lo haya robado, pero se lo ha de haber dado un sugar daddy o ha de haber vendido las caricias, pues para Sifo. Porque no creo que se lo haya sacado en la Lotería Nacional o se lo haya sacado en una rifa que eran 600 mil boletos y ella fue la afortunada o el afortunado, ¿verdad que no? Entonces, no hablemos de cosas raras, ¿eh? Porque yo sí me enojo. Bueno, entonces volvemos al tema, ¿verdad? Mira. Entonces, deberíamos de educar a nuestros hijos desde muy temprana edad. Muchas gracias, primo Negrito Lemos, hasta Iztapalacra. La mera verdad, estoy almorzando bien rico este huevo con ¿cómo se llama tú? Con tocino, bien rico. Y que no falte una salsa de chapulín. Dice Caleb, ¿qué debemos de hacer entonces? Pues si tu hijo o tu hija llegan con un aparato que no es de ella, que se lo prestó, ve e investiga de dónde lo sacó. Para que no te pase lo mismo que a ciertas niñas que desaparecen o se las llevan a los tratantes de blancas y ya no vuelve. Y esto es en general, hombre, mujer o quimera, chamuco, chango, lo que sea. Deben de investigar de dónde salen las cosas. Debes de investigar a dónde va tu hijo. Esas fiestas a donde se van, debes saber a dónde van los chicos. Ahora los niños de ahora, a los 12, a los 10, 11 años, ya quieren andar. Bien acá. No, mijo. No. No. Al menos tú, Caleb, quiero pensar que estás en Canadá, en Ontario, por allá. Un saludo para Raúl de Colunga, mi marido. Ah, no, mi amiguito. En Estados Unidos o allá en otros países es muy diferente la vida. Pero al final de cuentas es lo mismo. En este día del niño, regálale una sonrisa. Abraza a tu hijo. Hazlo entender que sí lo amas, que sí lo quieres. Y ya me acabé mi almuerzo, miren, ya me lo acabé. Hazle saber que es importante para ti. En este día del niño, hazle saber a los niños que son
espero y no se ofendan, ¿eh? Has de saber que son el futuro de México, para bien o para mal, pero son el futuro. Ya sea delincuentes, ya sea presidentes, ya sean licenciados, ya sean doctores, lo que sea, pero van a ser el futuro de México. Uno ya está viernes pegándole a mierda, a sábado. Uno ya fue, entonces hay que darles buenos consejos a nuestros niños. Dice, ya me dio hambre, comes bien sabroso, saludos. Ay, tía Lili Chagoya, está en su casa, tía, para ir a comer. Tengo ganas de ir a visitarla. Fíjate, yo soy bien ojete. Ellas son mis tías, que yo amo, yo quiero mucho a la familia Chagoya. Y te voy a decir por qué. Porque ellas... Ay, es una historia muy bonita, ¿verdad? Triste, pero bonita. Y lo que es mi tía Lili, lo que es mi tía Lula, lo que es mi tío Pancho, mi tío Gabriel, mi tía Cuca, mi tía Chelly. Ellos son hermanos. Camonina también es su hermano. Mi tío este Chagoya, que ya falleció. Todos ellos son primos hermanos de mi mamá. Ya les contaré esa historia, pero chuletona. Yo me acuerdo de aquellas épocas. Dice, voy a ir a visitarte a León. Claro que sí, Cales. Y te voy a invitar unos tacos de salsa de chapulín. ¿Qué me regaló mi hermana Mayra Elvino Yolo García Ramírez, 8x80, chicle mamá, baby, one more time? Y riquísima. Dice, sí, aquí estoy. Ok, tía, ahorita me doy una vuelta por allá para jotolonear y tomarnos un café. ¡Ay, cállate, por favor! Me estoy echando un café a las 2 de la tarde. Entonces, chicos, eso es lo que yo les quería platicar porque, miren, estaba yo viendo un meme que subieron al Facebook que decía, ya quiero que suban todas las fotos cuando eran niños para divertirme. Yo sé que son memes, ¿verdad? Yo sé que es esto y lo otro, pero ahí te va la otra cara de la moneda. Sube una foto cuando eras en realidad ese niño, cuando no te bañabas, cuando andabas todo mugroso, cuando andabas toda piojenta, con mocos hasta acá de la nariz, cuando traías los calzones cagados, cuando andabas toda zarrapastrosa de niña. Cuando andabas toda así, toda berrinchuda, berrinchudo. Cuando los zapatos los traíamos todos rotos. Ah, no, eso sí nos da pena. No, ya nos da pena. Ahí te va la otra cara de la moneda. Yo nunca tuve hambre. Mi familia fue de caché. Mi familia tuvo dinero. Yo soy de Alcurnia. Yo soy de las altas lomas, pero de San Juan Bosco, hijas de la chingada, porque en aquellas épocas San Juan Bosco era puro pinche cerro. Ah, pero presumes que tu papá era el magnate del zapato de aquí de León cuando no era cierto. Cuando tu mamá era chica de mambo al momento, no voy a ofender a nadie. No, con cuestión de ofensas, sino que, fíjate, yo tenía una patrona, no voy a decir su nombre, pero muchas la conocen, y ella decía, y era bien mitómana, porque decía, no hombre, yo cuando era niña, yo no sufrí carencias, no, mi papá era empresario, casi era dueño de todo el mercado de San Juan Bosco. La pinche vieja habladora, si nomás tenían una pizarra. Yo era buena para las finanzas, yo hice dinero con las finanzas, con la contadora. Yo era buena, yo una empresaria. No mames, doña, si ni leer ni escribir sabe. No estoy ofendiendo a nadie, aclaro. Lo que te quiero dar a entender es por qué no aceptamos que cuando éramos niños no teníamos qué comer, no teníamos qué ponernos, no teníamos ni en qué caernos muertos. ¿Por qué? Porque México del 90 para atrás, bueno, más bien aquí en León, ¿verdad? Yo digo de mí, a mí me tocaron todavía los miles de pesos, porque yo todavía gasté 500 mil pesos, un billete de 500 mil pesos, un billete de 2,000, un billete de 1,000, yo me acuerdo cuando me lo asifo, y dice, y ahora resulta de que ya ahora que tiene Alcurnia, ella es la gran empresaria cuando vivía en un tecorucho peor que el mío. Hola, Liz Campos, mi amor, ¿cómo estás? Íntima de años, se de cumpleaños. Entonces, no seamos mentirosos y mitómanos. Saludos a todos, claro, muchas gracias, Liz. Y te voy a decir por qué, mira. Ahora ya no, pregúntame a mí. ¿Pasaste hambre? ¡Oh, no! ¡No, no! Mi mamá era muy, muy de caché, teníamos residencias.
no, yo. Ay, Jamaica, China, limón partido, dame un putazo que yo te pido. No, hombre, no, no. Y pregúntale a mis vecinas, oye, la chica mamó que era de dinero. Chejo, chimogrochi, no tenía ni para tragar. Yo les invitaba un taco, les invitaba sopa y frijoles cuando eran niños. Entonces, ¿para qué soy mitómana, verdad? Dice aquí Liz Campos, saludos a todos. Dice Eloisa Salazar, sí, toda la razón tienes, así fue mi niñez. Exactamente, me digo, no, no ofendo a nadie. Liz Campos, a ver por qué. Y te voy a decir por qué. Porque, mira, resulta que ya no valgo nada para ti después que me acabé mi salsa de chapulín. Porque muchos son así, o sea, vamos, voy a hablar de las artistas. Ciertos artistas internacionales a talla mundial, internacional, global, no sé, que las vimos nacer desde el suelo, esas estrellas que no tenían ni papel para limpiarse el cumbias, y ahora están arriba, desaparecen todo su árbol genealógico, porque no quieren que la gente se entere de dónde vinieron. Pero no seamos pindijis, venimos de lo peor. Yo, aparte, cállate, mago, por favor, y que te pite mi babosa, aparte. Ya hasta me dio coraje, ¿ya ven? Por su pinche culpa. Perra maldita, mi bola asquerosa. Claro, tenemos que reconocer nuestro origen y con dignidad, ¿verdad? Claro, no ofendo a nadie, sino que yo estoy criticando cuando uno dice que fue millonario de niño cuando no lo era. Mira, cuando yo tenía mis 6, 7 años, Lili Chagoya, porque Márgara nos corría, ¿eh? Mi abuelita Márgara nos echaba a chingar la madre de la madrugada y nos íbamos a la casa de mi tía María Ramírez, la mamá de Lili Chagoya, y ellos nos acogían ahí. Yo tenía como 5, 6 años, 7, me acuerdo, ya en el 85, por aquellas épocas, y en una vecindad bien grandota, bien bonita, esa vecindad que tengo bellos recuerdos de esa vecindad, tipo de las de Pedro Infante, en esas películas bonitas. Y ahora me quiero sentir de caché. Ah, yo, bueno, jamás. ¿Yo por qué te voy a mentir si fui de lo peor? Y déjenle tomar mi café porque ya me dio coraje. Entonces, chicas de caramelo, ustedes no hay que mentir de dónde es nuestro origen. Yo critico así porque ahora, ahí te va. Yo fui bien pobre, ¿verdad? No tenía ni qué comer, porque yo comía hasta duras. Yo comía duras. Mira, y te voy a enseñar, ¿eh? ¿Acaso sigo igual o qué chingados? Mira. Es más, y te voy a traer acá el teléfono para que veas, ¿eh? Y no es mambada. Mira. Ahí tengo mis duras. Yo no sé ni por qué las guardo. Miren. Aquí están las duras. Mira, en serio, mira. Yo no sé ni por qué guardo las duras. A lo mejor es por instinto propio. A lo mejor es porque... Esto era lo que yo comía cuando no teníamos dinero. Esto era lo que yo comía cuando no había dinero en casa. Y tampoco hay ahorita, ¿verdad? Pero pues ya es muy diferente la vida. Esto era lo que yo comía, mira, esto. Las poníamos en aceite o con azúcar. Era lo que comíamos, puras pinches duras. Ah, ahora hasta salsa de chapulín, ¿cómo? Muy de caché mi salsa de chapulín. Ahora me siento de alcurnia cuando no lo fui. Dice, ay, chico, ay, cállate, por favor, que ve. Dice, ¿qué almorzaste? Dice Liz Campos. Dice, para unos chilaquiles mesmamente, dijo Tizón. Es que es cierto, Caleb, desgraciadamente, a veces por eso mucha gente huye de México para darle lo mejor a sus hijos. Les da lo mejor, le quieres dar lo mejor a tus hijos, porque como a ti no te lo dio tu mamá, porque, bueno, no digo que tu Caleb es sentido figurado, como a mi mamá, Márgara, como mi abuelita Márgara, no le dio comodidades a mi mamá no me dio comodidades a mí, entonces yo cuando tengo un hijo a la tercera generación, le quiero dar todo a mi hijo, error número uno, porque se van a hacer bien groseros, y no lo digo por mí, sino por varias personitas que yo conozco, que les das todo, y a huevos se amañan. Yo usaba guaraches de esos que venden en el mercado Aldama, de suela de llanta, para ahora uso tenis carísimos de a 200 pesos, para mí son caros, ¿verdad? Tienes de caché, ¿no, mijo? No te equivoques, mambo. Dice Lili Chagoya, sí, Dios, muy hermosa cuando comíamos frijoles con queso, pero todos juntos, y más, tú sufriste mucho, en verdad. Sí me acuerdo, tía, chuletona, cuando mi tía María nos daba frijoles bien refrito. Ay.
ya estaban las ganas de hacerme. Déjame ver qué te va más para comer. Miren. Ay, no, qué fea. Ay, es que se me hizo un nudo en la garganta. Miren, les voy a enseñar si no estoy loca. Miren. Miren el bolillo todo echado a perder ya, mira. Ay, mambo, ¿cómo te atreves? ¿Tú crees que eso está bien? Yo reciclando la comida. Dice Liz Campos, felicidades a su niño interior. ¿Ustedes creen que eso está bien? Ay, no, mambo, te digo. Eso es instinto de un vagabundo. Ay, cállate, mambo, por favor. Ay, no, ya me voy a tirar. A ver, la neta, no me pasaré con Kiss. Bueno, mis amores, pues esto es el videito. Esta es la cotorreadera. Pero hay algo bien importante. Dice Liz Campos, hágale una rueda a Juana porque ya empezó. Ya empezó. Ea, ea, ea. No llores, es un orgullo lo que pasamos. No lloro, tía. Como que de repente me giré en un taco, nada más. No, fíjate que yo ya no lloro. Al contrario, a mí me da mucho orgullo saber de dónde venimos. ¿Y sabe por qué? Porque al final del día, lo que sufrimos, ahora ya estamos teniendo una recompensa, por decirlo como yo ya tengo mi casa, bueno, en un departamento, tengo mi trabajo, ya me conoce la gente, tengo mi canal de YouTube, mis ensayos, mis arreglos, tengo gente que me estima, gente que yo quiero. Entonces, ahí te das cuenta donde tú la vida la llevaste bien, donde la vida estuvo muy bonita y la vida te está recompensando lo que no tuviste cuando eras niño. A unos, no a todos, ¿verdad? Yo por eso les quiero comentar a ustedes que el día de hoy, del Día del Niño, si vienes del centro y traes unas guayabas, traes unas naranjas y ves a unos niños, dale, invítales una. No les des dinero, invítales una. Ten, mi amor, o si traes unas pelotas, a ver, ten, te regalo una. O te vaya. En la tarde aquí vamos a regalar pastel. Aquí en mi cuadra va a haber pastel, va a haber una kermés. Bueno, dos kermeses, tres kermeses. Acá con Israel, acá en acá. O no, en Ovar otra, y allá de aquel lado con Doña Vicky va a haber otra kermés. Entonces, pero aquí en Ovar vamos a traer dos pasteles, ¿verdad? Entonces, es muy bonito cuando tú creces y le das un poco a la gente que necesita. La señora Amalia Narváez, besos, amiguita íntima de años. A ver cuando me invita un pozole y le invito salsa de... Salsa de... Ay, ¿de qué tú? De chapulines. ¡Ay, cállate, mambo! Mi amiguita, la señora Amalia Narváez, íntima de años, una buena señora, una íntima señora que, mis respetos a su familia, a su esposo, un abrazo también a mi amiguita Joana, ¿por qué no? Ella, íntima de años y de cumpleaños. Fíjense, yo a Joana la conocí bien chiquilla, su mamá me la confió a mí, fíjate hasta la confianza donde me dejan, que la señora Narváez me dijo, oye, ¿cómo ves este guagua la cuchara? Sí, me la confió y yo la llevaba a trabajar y la llevaba. Y yo tengo una historia con Joana, Joana, mi amiguita. Yo iba por ella a las 3, 4 de la mañana para irnos a trabajar a la fábrica, y regresábamos hasta otro día. Muy, muy padre, la mera neta. Años muy bonitos con mi amiga Joana. Dejen guardar mis tortillas, viejas las tortillas que me he comido. Aquí está, miren, no, ya, esas tortillas, ese bolillo, no, yo no me acordaba que lo tenía ahí, si no, ya me lo hubiera comido desde cuando. Es que a mí, es lo que te digo, a mí no me gusta desperdiciar nada porque yo me acuerdo, yo vivía en una vecindad, Mira, la señora, aquí la señora Narváez sabía que yo vivía en una vecindad ahí en San Juan Bosco, luego allá en Piletas vivía en otra vecindad, con mi tía Lili vivimos en otra vecindad. El chiste es de jotolonear, el chiste es de saber de dónde vienes. Vuelvo al tema. Si tú vas a hacer una kermés en tu calle, no seas envidiosa. Dales a los niños. A los niños primero. A ver, acérquense. Acérquense. No que mucha gente no les quiere dar. Vamos a leer comentarios. Dice, hola Gali, buenas tardes. Saludos desde la Ciudad de México. Te ves muy bien. Gracias por hacernos el día muy ameno. Cuídate mucho. Un saludo para mi mamá Rufis. ¡Ay! Hola, señora Rufina. La mera verdad, a mí me gusta ese nombre. A mí me gusta Rufina también. De hecho, yo quería hacer una página que se llamara así, Rufina. Porque a mí me gusta el nombre de Rufina. Rufis, aquí dice Rufis, ¿verdad? Rufis.
mándame un mensajito para conocer a tu mami, para suscríbanse, los que no están suscritos a mi canal de YouTube, suscríbanse al canal de YouTube de la Chicle Mambo, íntima de años y de cumpleaños, y también ando por allá. Dice María Guadalupe López Gómez, hola, saludos Gali, buen día. Hola, María Guadalupe, besos hasta México también, creo que es en Acatepec. Ella me conoce ya en persona, muy, muy, muy amable, nos conocimos el año pasado también. Y entonces te digo, dice María Guadalupe Valadez Pérez, saludos a mi suegra María que está comiendo unos ricos sopes. Ay, señora María, a mi suegra, a doña Mari, yo tengo ganas de sopes, pero sabe de unos sopecitos, bueno, yo creo que se llaman picaditas, así ricas. Últimamente pues ya no he hecho cocinas porque he traído unos problemas en mi personita. Tengo unos problemitas ahí escandalosos, buena onda, pero allá estoy. También les quería decir que a lo mejor mi tía Marta ya va a regresar, ¿eh? A lo mejor mi tía Marta la modita ya va a regresar al canal y a dos, tres trucos para que me sigan siguiendo y activando la campanita en YouTube. Suscríbete en YouTube como Chicle Mambo Oficial. Activa la campana, todas las campanuelas, compárteme y déjame tu like. Y chútate los comerciales también, ¿eh? Dice María Guadalupe Pérez, en Ecatepec no, la Marquesa, delegación Coajimalpa. ¡Ay, eso! En la Marquesa, en Coajimalpa, Veracruz. Ya la cagué, ¿verdad? A ver, ¿sí es Coajimalpa, Veracruz tú o qué? Bueno, en Coajimalca, ¿no? Voy a ir en Coajimalca, un saludo. Dice Yaya Mar, Mambo, platica si te festejaron el Día del Niño en tu casa. Platícalo si festejaron. Sí, es lo que les platico. Aquí va a haber festejo del Día del Niño aquí con las vecinas. Mis vecinas de aquí van a... Bueno, aquí en la calle Obar, de aquí de Brisas, va a haber festejo. Y en la calle, allá con doña Vicky... A ver, déjame que te cuente, mira. Aquí en la calle está, allá donde está... A donde hace escuadra para allá, sí, del taxi, a donde está el carrito de tacos que se ve donde topa, a la vuelta va a ser una kermés. Y de aquí, en esta calle, en esta, aquí enfrente, donde está la camioneta para allá, va a haber otra. Y acá atrás, va a haber otra calle también, en la otra calle, también va a haber ser festejos del Día del Chico, del Chico Yeye. Dice María Pérez, no, sí. ¡Ay, cállate, María Guadalupe, por favor! Coajimalca, Veracruz, novedad. Ay, tengo que salir tan estúpida, Mambo. ¿Estás bien, Bibi? Sí. Entonces, mis amores, pues así, ¿verdad? Fíjense que a mí me da mucho gusto que la gente me conozca y la gente sepa cómo soy. Porque a veces voy caminando por la calle y me gritan, ¡Mambo! ¡Tú eres la Mambo! Y yo, ¡Claudia! ¡Eres la Mambo! ¡Ay, claro, mi amor! ¡Ay, claro! Es muy bonita, ¿verdad? Porque... pues la gente pues ya te ubica, ya te va ubicando. Yo ya tengo más de un año aquí con mi página y no he despuntado, ¿eh? Algún día despuntaré, a lo mejor voy a ser famosa. No quiero ser famosa, porque famosa ya era. Dice María Guadalupe Pérez, le da risa. Dice María Guadalupe, Ciudad de México. Dice Yaya, Mambo, ¿dónde estás? ¿Dónde está Mambito? Ah, ya ni me digas, Yaya. Ese pinche Mambo, hijo de Cipiti Midri, ya es papa. Ya es papa el recabrón. Y está allá enfrente. Él allá ya tiene su casa, ¿eh? Él allá enfrente, ya. Anoche que fui a verlo, llevé croquetas porque son embarazados el perro. Y que dice Piti Midri, a dos embarazó. Y allá está muy perro, mira, como el señor de su casa, el cabrón. Pero bueno, ya yo creo que en lo que se le calma el amor paternal, ya después me lo voy a traer para acá. Pero ¿qué crees, Yayis? Que lo voy a operar, que lo voy a esterilizar, porque yo no quiero que ande de culinete con una y con otra como así fue. Dice Gloria, Gloria Providencia, hola, es la primera vez que veo que te miro, me agradaste mucho, soy de León, Guanajuato, por favor, saludos a mis hijos, Karina, a ver, espérame, mi amor, Karina y Viridiana, Viris, muchas gracias, un saludo para la niña Karina y un saludo para la niña, para Viris. Besos, mis amores. Muchas gracias, Gloria Providencia, que estás aquí conmigo. Pues ya tengo un año, mi reina, aquí en mi página de Chicle Mambo al momento. Dos, tres trucos y demás. ¿Por qué? Porque soy comible, comestible y dos, tres trucos. Soy la mera, mera caguamera de Brisas del Campestre, Colonia Suscumbencinas y San Juan Bosco, por allá ando también. Dice Ita Vika Shamar, feliz Día del Niño. Ya te... que llevas dentro, chicle. Ahora... ¡Ay, cállate, por favor!
Dice Adán Torres. Saludos, Adán Torres, mi amor. Te mando un beso. Dice Hilda Shukina. Le hubieras esterilizado Gali. Mi hermana Fabi se puso celosa porque no le mandaste un saludo. Nunca cambies, no te vuelvas inalcanzable, Gali. Ah, no, claro que no. A Fabi es mi amiga. Es que tengo muchas Fabis. Anita Hilda Shukima. Está Fabi, la de la estética, mi amiga íntima de años. Tengo mi amiga Fabi de San Juan Bosco. Pero un saludo. Claro que no, mis amores. Dice Gloria, gracias. Dice Ita Vika Shana. Muchas gracias. No, yo no me vuelvo inalcanzable. Fíjate que es una de las cosas que a mí me ha pasado. Y a mí la página y el YouTube han dado un giro en cuestión de que, pues, en el YouTube ya tengo 2,300 seguidores. No son muchos, no son muchos, o sea, pero yo voy en el, yo ando en el camión, ando en la calle, miren, uso mis mismas garras, porque ando igual, mira, espérame, aguántame, mira, ando como la peor, chequemos rostros en pista, mira, ay, mis lámparas de mujer, mira. Yo sigo siendo la persona porque no tengo fama, les digo, yo no tengo fama porque la fama ya la tenía desde... ¡Ay, cállate, por favor! Pero no, yo saludo a todos, miren. Yo cuando empecé en el YouTube, yo al momento... Ay, permítanme que me salga.